6:30 de la mañana aproximadamente, había una suboficial nuestra que trabaja en jefatura de policía de civil con dos personas más esperando el colectivo. Se apersonan dos sujetos en moto, uno de ellos desciende de la moto. El cuerpo sin vida de un joven yacía en la esquina de Soto y Argandoña, en Barrio Acosta. A su lado, el arma tumbera con la que intentó asaltar a tres personas que esperaban el colectivo. Uno de ellos, una mujer policía, se identificó, pero más allá de detener su accionar, el delincuente la enfrentó. Se traba en lucha con una señora, el personal nuestro se identifica con policía, saca su arma y efectúa un disparo que posteriormente a eso se contactó el deceso del joven. La policía estaba de civil, iba a prestar servicio. Sí, ella trabaja en jefatura de policía y estaba de civil, trabaja en las tareas administrativas. Posteriormente a eso, el segundo sujeto que andaba en la moto se dio a la fuga. ¿Está identificado el segundo sujeto? Tenemos ya datos y estamos trabajando con la gente de homicidio y robos y hurto en procura del segundo sujeto. ¿Y este sujeto y este delincuente está identificado? ¿Cuántos años tiene? Se trata de un sujeto joven, entre 20 y 25 años de edad. Con él no tiene ninguna identificación y no tenemos todavía ningún presente, ningún familiar ni nada, así que no sabemos todavía. ¿Es del sector o no? Todavía no lo sabe. Todavía no, está trabajando en este momento personal de policía judicial y seguramente de posterior ya tendremos la identificación del joven.